Primero que nada, agradecer a nuestros nuevos patrocinadores Extra León Frijoles y Cineticos, que Extra León se une a la familia de lo que era Frijoles los Cineticos, Arroz Halcón, y no, súper contento, me abrieron las puertas a este gran equipo, a esta gran familia, y el cambio me ha caído bien, tanto así que gracias a Dios pude campeonizar, ser campeón nacional. La carrera se trazó para ganarla con mi persona y pude volver la confianza de Juan Carlos y mis demás compañeros con la victoria, ¿verdad? Y así dejarme el nombre de ser campeón nacional por todo lo que queda 2017. Sí, no fue nada fácil. Cuando renuncié con mi anterior equipo pasé aproximadamente 2 meses y medio en conversaciones, poniéndome de acuerdo, finiquitando detalles, pero nunca me bajé de la bicicleta, seguí entrenando, seguí con los objetivos claros y puedo decir que vengo con un rendimiento demasiado aceptable porque mi primer competencia fue la Vuelta a Guanacaste, que campeonicé las volantes. Mi segunda competencia oficial es esta, el campeonato, y quiere decir que vengo con un rendimiento alto, puesto que en el campeonato de contrarreloj hice un subcampeonato, entonces vengo con un podio, con un segundo lugar y ser campeón nacional, ¿verdad? Que siento que ha sido la mejor forma de empezar en este nuevo equipo y demostrar la calidad de ciclista que soy ahora con nuestro nuevo equipo Extralón, los Cirenticos. Sí, claro, el ciclismo europeo es un ciclismo demasiado de exhibición, el show, ¿verdad? Son ciclistas profesionales, es el ciclismo profesional, es lo mejor que hay. Claro que motiva, a veces uno ve corredores, Alberto Contador, Nairo Quintana, que motiva mucho. Bueno, a mí en lo personal, lo que es Mark Cavendish, Greipel, Gaviria, todos ellos que son los que se asemejan a mis condiciones, a veces no se puede ver porque toca entrenar. Más bien a veces uno llega y ve los finales, o cuando sabe que queda un poco ahí, unos kilómetros a meta, para el entrenamiento, pone la transmisión en vivo y termina de ver. Pero claro que es bonito y lo motiva a uno soñar a como tenemos un corredor ahí, soñar que uno también puede estar en esas ligas. ¿Favorito para este Tour de Francia? Favorito, Cavendish. Siempre Cavendish va a ser el favorito mío, el hombre Tour, le digo yo, porque tiene, si no me equivoco, ya casi tiene el récord, si no es que no lo tiene, de victorias. Y es un hombre que se sabe que siempre llega, como Chris Froome en la montaña, llega en los embalajes, llega demasiado fuerte.